ellos van a hacer que retorne Evo Morales. Como están ahorita, como están queriendo hacer las cosas ahorita, van a hacer que retorne Evo Morales. Y uno hace una lectura muy simple en los mensajes que saca Evo Morales en su Twitter. Dice, la dictadura de Áñez, Mesa y Camacho. Y eso pueden buscarlo todos en el Twitter del señor Evo Morales. Él habla continuamente, dice, la dictadura, el golpe de estado de Camacho, Mesa y Yanina Áñez. Entonces yo les quiero decir lo que va a pasar. Una fuerza opositora grande siempre fue en Bolivia los demócratas. Van a meter presa a Yanina Áñez. Yanine Áñez va a ir presa. Y si no se va al exilio, es muy probable que muera presa en la cárcel. Porque si es que no se logra la unidad, totalmente. Y enfrentar a Evo Morales. Carlos Mesa es una persona de edad adulta. Carlos Mesa, si no se va al exilio para siempre, va a terminar preso y seguramente por su edad muy alta va a morir en la cárcel. Camacho, Luis Fernando, va a ir preso o tiene que irse al exilio, él tiene las posibilidades para salir del país, va a ir preso, sus hijos van a tener que ir a visitarlo a la cárcel o va a tener que ir a visitarlo a otro país, va a ir preso definitivamente Arturo Murillo, va a ir preso definitivamente Carlos Valverde, Amalia Pando, va a haber una persecución.